Las comparsas Sí. que pasan por ahí. Qué bueno, qué bueno. Pero mientras tanto, el mundo político está activo. Millicent, ayer hubo varias actividades. Una de ellas tuvo que ver, se realizó en el Palacio Nacional, presidida por el presidente Abinader. Se trata de la primera reunión encaminada a ver si se puede hacer un pacto político. Político, porque fue al mundo político al que el Sí. presidente invitó, por la soberanía nacional. Es un pacto frente a Haití. De eso se trata. Asistieron una inmensa cantidad de partidos, partiditos. Dos de los llamados partidos mayoritarios, aunque uno de ellos es No es Ventorrillo, mayoritario, sí. no fueron el de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. No asistieron, los demás estuvieron representados, incluyendo la Fuerza del Pueblo, que es uno de los partidos emergentes en la sociedad dominicana, aunque sus dirigentes no lo sean. Ahí Vengan de la estaban vieja en guardia, exacto, estaban ahí en primera línea. en primera línea. Bueno, vamos a ver si el presidente tiene éxito en esa iniciativa. Para algunos sectores es bastante difícil ponerse de acuerdo en torno a Haití, aunque los tres principales candidatos presidenciales por el momento coinciden, aunque tengan parecer distinto, Así incluyendo el del es. PLD que no fue. Coinciden en plantearse que uno de los principales problemas de la República Dominicana tiene que ver con la migración haitiana, con la presencia haitiana en Dominicana. Y en consecuencia, tal vez se puedan poner de acuerdo, firmando o no el pacto que se va a firmar. Pero independientemente de lo que ocurra, Millicent, lo cierto es que vamos a tener presencia haitiana en la República Dominicana por tiempo, por mucho. No la necesitamos para actividades básicas de índole económica, Alberto. La agropecuaria, la construcción. Es como que Estados Unidos diga que no quiere inmigrantes ya. Imagínate. O Europa. Europa. Países inclusive, O ahí mismo Europa. Norteamérica, está el caso de Canadá, que tienen políticas que desde el aspecto laboral que van dirigidas a atraer migrantes porque lo necesitan. Sí. Entonces, Pero lo definen y saben qué tipo de sí, inmigrante que eso quieren es parte de lo que se puede hacer y no lo aquí. quieren ilegal y le dan No, facilidades exacto. para que Pero tengan eso es la parte de lo que documentación. se debe hacer aquí. Yo creo que que cualquier pacto que ahí se alcance debe implicar que se cumpla la ley. Y pienso yo, no sé tú, Adalberto, pendiente el plan de regularización, que eso se quedó en el aire y que de hecho hay muchas personas que hoy día ostentan una condición irregular porque ese plan se paralizó y se quedaron en el aire. Personas que están en condiciones de renovar sus documentos para tener un estatus legal. Y sin embargo, eso se Eso no solamente se separó. quedó en el aire, eso retrocedió. Porque Exactamente. la persona, los inmigrantes haitianos que depositaron su documentación y que fueron aceptadas y validadas, todavía no tienen un estatus legal en el Claro. país, No sé, se habló de que se le iba a hacer definitivamente. una auditoría a ese Y proceso. no, 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 la verdad es que no ha habido avances significativos. Parece que hay sectores de esos radicales que no quieren haitianos aquí, que se niegan a un estatus legal Mínimo, mínimo, porque mínimo, es mínimo eso. porque, pero sin embargo, tienen sus haitianos. Trabajando en fincas y si se lo Bueno, agarran, ahí chancean. el ejemplo más fuerte fue con el caso del hermano de un ex ministro de las Fuerzas Armadas, que supimos que estaba, que dependía su finca y sus actividades de los haitianos, porque hubo un incidente en el que fue asesinado Sí, una persona, ¿verdad? sí, Fueron sí. asesinadas varias personas. Bueno, ahí está el tema, arrancó el pacto, vamos a ver a dónde sigue. Ojalá no pase con la mesa del diálogo, que dice el presidente que hubo éxito porque varias se pusieron de acuerdo, pero Pero no eso vemos no, eso, los no. resultados, definitivamente que no lo vemos. La próxima semana, Milice, será cuando el empresariado dominicano hará una propuesta o una contrapropuesta, reclamo de las centrales sindicales para que se eleven los salarios en un 35%, salarios mínimos. Propuesta que parece que cuenta con simpatía del sector gubernamental, según lo que dijo el presidente, aunque no se refirió a esa propuesta, sino a la conveniencia de que el salario se eleve por encima de los niveles acumulados de inflación en los últimos 2 años. Ojalá ya no se le dé mal el asunto y se pueda tomar una decisión,
todo va a depender del tipo de propuesta que haga el empresariado. Porque si es muy baja, lo van a objetar las centrales sindicales. Bueno. Vamos, y depende de la propuesta que haga el empresariado y además de la actitud del Estado. Porque una cosa es hablar en términos genéricos y otra cosa es adoptar una posición. El Comité Nacional de Salarios es un órgano tripartito en el que participa el empresariado, las centrales sindicales, el movimiento sindical y el Estado. Dos partes pueden decidir lo que se va a hacer con relación a este reclamo de aumento salarial. De manera que si el Estado dominicano se alía con el sector sindical, ya tienen mayoría. Se acabó el cuento. Sí, aquí yo creo que lo correcto sería que el Estado dominicano, que está representado por el Ministerio de Trabajo, tenga un rol más proactivo que el que tienen otros consejos, como por ejemplo el caso del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Aquí lo ideal sería que el gobierno pudiera también validar esa propuesta del sector sindical. Yo veía ayer algunas reacciones del sector patronal que organizaron una rueda de prensa para anunciar un evento iberoamericano aquí a nivel empresarial, y ahí los periodistas aprovecharon y le preguntaron del tema y explicaban que ya a la próxima reunión van a ir con una propuesta, que es importante porque parte de lo que hemos visto es que a eso se le da mucha larga, Alberto. Siempre inclusive para presentar el porcentaje que va a presentar o a ofrecer este sector. No obstante, comenzaban a ponerse adelante diciendo que en el caso de las pequeñas y medianas empresas habría que considerar su situación, y hablaban también de lo que en términos macroeconómicos pudiera generar el que las personas tengan mayor poder adquisitivo, que si eso pudiera incidir en la inflación. Ayer con el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes veíamos este tema y él un poco hablaba de cómo por el contrario esto ayuda a que teniendo el consumidor mayor poder adquisitivo, pues dinamice la economía dominicana. Vamos a ver, Adalberto, qué va a pasar ahí, pero en lo que nadie no está de acuerdo es la necesidad de que se mejoren los salarios. Sí, y eso va a ocurrir, ojalá no sea tan tarde como se plantea. Decías al principio, Milicen, pasando a otros temas, que el mundo político estuvo bastante activo ayer, porque en la Junta Central Electoral también se produjo una reunión con delegados de los distintos partidos reconocidos, esta vez para avanzar en el calendario electoral con mira a las elecciones del próximo año. Habrán dos elecciones el próximo año, una en febrero y otra en mayo. La de febrero son las elecciones parciales, para escoger alcaldes, regidores y legisladores. Y las presidenciales, que serán ya en mayo, ocurre cada año. Entonces, la Junta Central Electoral ayer centró su diálogo con los delegados de los partidos en definir el tema de las primarias. Le pidió a los partidos que definan finalmente qué es lo que van a hacer, la modalidad que van a implementar, la fecha en que lo van, su calendario de trabajo, porque la ley recién modificada le mantuvo la rectoría a la Junta Central Electoral en la organización de los procesos internos de los partidos para elegir candidaturas. De manera que hay que esperar a ver lo que va a pasar. Todo parece indicar que los partidos no tienen necesidad de involucrarse en primarias abiertas ahora, por una razón simple. ¿Están señalados los candidatos? Sí, por lo menos a nivel presidencial. A nivel presidencial. En el partido de la Liberación Dominicana ya se sabe, en el partido Fuerza del Pueblo también, y el Partido Revolucionario Moderno tiene aspirantes internos. Yo vi una encuesta la semana pasada que hicieron sobre esas posibles precandidaturas. ¿Y qué tal? Óyeme, están los precandidatos que se señalan ahí, porque suenan. Sí. Ahí está Carolina Mejía. Que algunos la han mencionado, está Guido Gómez, está Ramón Alburquerque y está el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader tiene 92%. ¿92%? En el interno, de acuerdo a esa encuesta. Bueno, creo que me habías mencionado que también estaba quien es hoy ministro de Turismo. Ah, sí, también Collado. Que también señalan, David Collado. Sí, así es, tiene alrededor del 2.5%. Eso es un interno a nivel de ese partido. De manera que ahí no hay tutía,
Eso es rápido. Claro que hay gente como Guido y como Alburquerque que dice, no, es el pueblo que tiene que elegir. Hagamos las primarias abiertas. En ese caso, tendrían ellos que definirlo. Pero ojalá lo reconsideraran porque pudiera el pueblo dominicano ahorrarse unos dineritos, unos chelitos, de lo que implica en términos económicos organizar un proceso de primarias abiertas y además tiempo, que nunca está de más que la Junta Central pudiera tener un calendario menos pesado para así evidenciar mayores diligencias administrativas. Vamos a ver lo que va a pasar ahí. Sí, vamos a ver lo que va a pasar. Hay muchísimos otros temas, pero no tenemos tiempo para abordarlos. Solamente decir que el Colegio Médico definitivamente y de manera provisional acaba de levantar el veto para que los médicos no reciban ya ningún tipo de seguro, lo pueden recibir todo, pueden aceptar todo, aunque la verdad es que la consulta ya están dependiendo básicamente del bolsillo de la gente. Lamentablemente. El seguro cubre muy poco. Y los médicos lo resuelven con el copago. Así es. Pero bueno, se lo quitaron ya a todas las demás. Bueno, la entrevista hoy en primer plano, tenemos dos entrevistas en el día de hoy. Así es, la primera va a ser con el doctor Franklin García Fermín, quien es ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La segunda la tendremos con Yudelka Tapia, ella es asambleísta del Distrito 86 del Bronx en Nueva York. Es dominicana y es representante allá en Nueva York. Vamos a hablar de política con ella a propósito de un encuentro que también tuvo el presidente allá. Están aquí todos los que tienen, una inmensa mayoría de los que tienen cargos electivos que son de origen dominicano. Qué interesante, vamos a hablar interesante. De eso. ¿Y si fueran haitianos? ¡Ay! La pausa viene y de inmediatamente con el ministro de Educación Superior.